y bienvenidos. Gracias por pasar parte de su día con todos nosotros. Mi nombre es Reverendo Michael Díaz y estoy agradecido de que te unas a nosotros el día de hoy. En solo unos minutos vamos a comenzar nuestro servicio de adoración en línea y el servicio de hoy va a incluir música inspiradora mientras alabamos a nuestro Dios, lecturas de las Escrituras y un mensaje de aliento para usted y su familia. También estaremos compartiendo la comunión. Hablando de comunión, nosotros creemos que todas las personas están invitadas a tomar la comunión, sin importar quién sea o dónde se encuentre. Por eso, te invitamos a buscar cualquier pan y jugo que tengas en tu despensa para que puedas participar de esta comida especial. Algunos de nuestros anuncios para esta semana son: conéctate todos los miércoles a las 6 de la tarde para una reflexión por Facebook. También todos los domingos a partir de la 1 por la tarde tenemos nuestro servicio de adoración en línea. Recuerda seguirnos a través de nuestras plataformas sociales y compartir nuestro contenido. Mientras nos preparamos para la adoración, si deseas ser notificado de los eventos de nuestra iglesia o si desea ofrecer alguna petición de oración, envíe un mensaje de texto con la palabra Catedral al número 97000. Nos encantará estar conectados con ustedes. Amigos míos, abran sus corazones este día mientras nos preparamos para recibir una bendición de nuestro Dios. Hoy, mientras celebramos al Dios de nuevos comienzos y la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por compartir este tiempo con nosotros. Los invito a que unan sus corazones con el mío en esta oración por el año nuevo. Oremos. Te agradecemos, Dios mío, y te pedimos por más tiempo para disfrutar de tu bondad, más tiempo para servirte y un año más para mostrar tu luz a través de nosotros. Dios, continúa haciendo nueva todas las cosas, incluso a nosotros, a medida que avanzamos hacia un año nuevo con algo de dolor por el pasado y temores por el futuro. Danos fe de que avanzamos hacia un año nuevo dirigido por ti. Bendice a tu iglesia, porque ahora se encuentra entre nuevos desafíos. Danos lo que necesitamos para enfrentar los desafíos y capacítanos para vivir en todo lo que tú llamas a la iglesia a hacer. Llena a cada persona de nuestra congregación con una vitalidad renovada para las tareas que se le proponen. Ayúdanos a tener la mitad de fe en nosotros mismos y en nuestro discipulado de la que has depositado en nosotros, llamándonos a ser tus discípulos. Por todo lo que ha sido, te damos gracias. Por todo lo que va a ser, te damos nuestra determinación de serte la mitad del fiel en el año nuevo de lo que tú has sido con nosotros en el pasado. Amén.
Nuestra lección bíblica es tomada del libro de la segunda carta de los Corintios. Escuchen estas palabras. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Que Dios nos bendiga al escuchar estas nuevas palabras. Amén. Querida familia, acompáñenme en una oración en este nuevo año que comenzamos. Amado Dios, Padre, Madre Celestial, te pedimos, Dios, que en este año de nuevos comienzos sigas renovando nuestras vidas, sigas llenándonos de ese amor infinito que tú nos das, sigas permitiendo que podamos seguir en este proceso de transformación hacia ti, llenándonos de amor, de luz, de fe, de esperanza. Ayúdanos, Dios, en este año en el que ponemos todos ante ti. Ponemos nuestra salud, ponemos el mundo entero, nuestras familias, nuestros amigos. Sigue transformando nuestras mentes y corazones a la verdad de Cristo, porque tú has dicho que quien está en Cristo puede ser renovado cada día. Queremos tener a Cristo cada hora, cada día, cada minuto de nuestra vida, para que con su luz y con su verdad, poder nosotros seguir tomando decisiones, Dios, para nuestras vidas. Te damos gracias por todos los profetas, por todos los ángeles, por todos los líderes y por toda la iglesia que nos ayuda en este caminar hacia ti. Tú conoces nuestras necesidades, Dios. Tómalas, las ponemos ante tus pies, confiados en tu misericordia, confiados en tu amor. Tú que mandas el sol cada día para nosotros, que nos manda tantas y tantas misericordias y bendiciones a nuestras vidas. Permite que nosotros también podamos ser colaboradores contigo en esta misión de hacer un mundo mejor, de hacer un planeta mejor, de hacer nuestras vidas mejor. Todo esto y todo lo que está en nuestros corazones y en nuestras mentes, lo pedimos que tú los tomes y hagas con ellos lo que tú consideras mejor. Permite que tengamos oídos para oír y ojos para ver y voluntad para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos hoy y siempre. Que tengamos todos un excelente año 2021 en ti. Amén. Asombran de ti en tu presencia.
Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que habían aparecido la estrella. Luego les mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el Evangelio de esperanza. Te alabamos, Creador, Cristo y Espíritu Santo. Amén. Te invito a que hagamos una oración juntos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra hables a nuestra vida. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros y que podamos llevarlo a la práctica. Todo lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor porque nos da la oportunidad de iniciar un nuevo año. Un nuevo año también es la oportunidad de tener nuevos comienzos. El Evangelio del día de hoy nos habla de hombres sabios que llegaron a Jerusalén para buscar al rey de los judíos. La tradición les ha puesto nombre, les puso color, les puso transporte, aunque realmente las escrituras no nos dicen nada de esto. Estos hombres no dejaron de buscar a Jesús hasta encontrarse con él. Primero que nada llegaron al palacio de Herodes, porque cualquiera hubiera pensado que un rey nacería en un palacio. ¿Sabes que encontrarnos con Jesús transforma nuestras vidas? Y cada día que el Señor nos regale durante este año es una oportunidad que tenemos para encontrarnos con Él, para poder vivir y para poder experimentar lo que el Señor tiene para nosotros. Jeremías, el capítulo 29, el versículo número 13, el Señor nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y es maravilloso saber que el Señor nos da esta confianza o esta seguridad de decir: me encontrarán cuando me busquen. Pero hay un requisito: tiene que ser de todo corazón. Porque esto nos da la garantía de poder encontrarnos con Él. Así como los sabios, estos hombres sabios tuvieron la oportunidad de encontrarse con Jesús. ¿Sabes que Dios quiere que nos encontremos con Él? Porque quiere que como sus hijos e hijas podamos crecer, podamos ser mejores cada vez, que podamos madurar en todos los aspectos y que podamos ser transformados de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta. Lamentablemente nos dan miedo los cambios, nos da miedo volver a empezar. Y entonces presentamos excusas para no intentarlo o para quedarnos en donde estamos.
No sé si alguna vez has escuchado, no hago ejercicio porque tengo muchos años sin hacer ejercicio. O hay personas que nos pueden decir, es que no hago dieta porque ya lo intenté y no funcionó. Hay otras personas que no quieren iniciar una nueva relación. Porque entonces dicen, en la anterior relación no funcionó y entonces, como no me fue bien, sufrí mucho. Y se cierran a la oportunidad de conocer a alguien más. Hay personas que no quieren cambiar sus hábitos. Y entonces presentan la excusa, es que así son todos en mi casa. Todos somos igual. Entonces, todas estas son excusas. Hay otras personas que no quieren esforzarse por mejorar su relación, por mejorar su matrimonio. Y entonces los escuchas decir, es que tienes años, tenemos años viviendo de esta manera. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué implica tener un nuevo comienzo? No sé si te has preguntado, pero la palabra del Señor nos da precisamente la respuesta. Romanos, el capítulo número 12, el versículo número 1. Aquí nos habla y nos dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación es algo que el Señor realiza en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Ezequiel, capítulo 36, el versículo número 26, el Señor dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu de parte del Señor nos habla de un nuevo comienzo que podemos tener en Él. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No importa que así lo hayas hecho toda tu vida. No importa que así hayas pensado toda tu vida o así hayas creído toda tu vida. Abre tu mente, abre tu corazón para que lo nuevo que Dios tiene para ti sea una realidad. ¿Sabes? Que a Dios no le importa lo que hayas hecho antes. Dios está dispuesto a ir contigo, a cuidarte, a bendecirte, a guiarte en este nuevo año que está iniciando. Que tu preocupación sea obedecer y agradar a Dios en tu vida diaria. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y de mujeres que tuvieron que vencer obstáculos en su vida para poder tener un nuevo comienzo. Seguramente has escuchado la historia del hijo pródigo. Un joven que dejó a su padre, se marchó lejos y tuvo que tocar fondo para recapacitar y regresar arrepentido con su padre. Y entonces tuvo un nuevo comienzo. No sé si has escuchado la historia de la mujer samaritana, una mujer que tuvo un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Una mujer que tenía toda una historia en su pasado, pero eso no fue impedimento, porque en Jesús ella pudo tener un nuevo comienzo. O quizás has escuchado la historia de Abraham, el padre de la fe. Un hombre que tuvo que dejar su tierra, que tuvo que dejar su familia para iniciar de nuevo, de acuerdo a los planes del Señor. Cuando los hombres sabios se encontraron con Jesús en los brazos de María, su madre, le ofrecieron lo mejor que tenía, lo más valioso, oro, incienso y mirra. ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Señor? Podrías ofrecerle tu corazón, tu vida misma. Podrías ofrecerle tu tiempo, tus dones, tu talento, todo lo que eres, todo lo que tienes. Porque es tiempo de volver a luchar por ese sueño que el Señor puso en tu corazón. Estos hombres sabios que se encontraron con Jesús regresaron a su tierra por otro camino. Su vida no fue la misma. Tú y yo podemos regresar
por otro camino, tomados de la mano del Señor. Podemos alegrarnos porque tenemos un Dios de nuevos comienzos. Solo han pasado 3 días de este nuevo año. El tiempo corre y permite que podamos vivir cada día, cada segundo de nuestra vida tomados de la mano del Señor. En Él son nuevas todas las cosas y cada día que nos regala es una oportunidad que tenemos para esforzarnos, conocerle y tratar de ser mejores. Que el Señor te bendiga. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Mientras nos preparamos para compartir nuestros diezmos, regalos y ofrendas, se nos recuerda que dar es una práctica espiritual que marca la diferencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Hay muchas maneras de dar para apoyar la misión y el ministerio de Catedral de la Esperanza. Puede dar por mensaje de texto usando el número de teléfono que aparece en la pantalla. También puede dar por correo enviando su regalo a nuestra dirección en Dallas, Texas. O puede dar en línea con un regalo único o un regalo recurrente. Gracias por su generoso apoyo este día y que Dios bendiga tus dones mientras compartimos el amor de Dios con el mundo. Amén. Mis hermanos y hermanas, en la misma noche en que Jesús fue traicionado, Jesús tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Dijo: hagan esto en memoria mía. Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz y, habiendo dado gracias, se los dio diciendo: beban todos de él, todos ustedes, porque esta es mi sangre, sangre que es derramada por ustedes y por muchos otros. Hagan esto en memoria mía. Oremos. Por lo tanto, oh Dios, al celebrar la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que bendigas estos elementos, que damos gracias porque nos haces dignos de participar en tu mesa. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el amor eterno e incondicional del Padre se derrame en nuestras vidas. Que la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos nosotros. Que la comunión íntima y personal con el Espíritu Santo la cultivemos día a día durante este año. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Gracias.
Hombres, dado a los hombres.